¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo y la sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Ortopedia. Es un gusto que nos acompañen a todos nosotros en estos tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de no saber qué hacer, pero la tecnología nos da la oportunidad de poder estar aquí en contacto con ustedes y bueno, seguiremos así entonces con el rol de nuestras actividades. Para empezar, me gustaría pedirle a la doctora Elsa, como es en el caso de todas las sesiones reglamentarias de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, que nos haga favor de leer el acta anterior de las sesiones de la sociedad y en su caso entonces someterla a la aprobación de todos ustedes. Por favor, doctora Elsa, buenas noches y bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Daré lectura al acta de la segunda reunión ordinaria, la cual se celebró el 11 de marzo en el Hospital Christus Muguerza de alta especialidad en Monterrey, Nuevo León. Esta sesión inició a las 8:45 de la noche, tuvimos 43 asistentes. Los temas académicos que se trataron fueron lesiones ligamentarias de tobillo, del complejo ligamentario lateral y ligamento deltoideo, así como casos clínicos. Tuvimos la participación como aspirantes a socios activos del doctor Jorge Luis Reyes Terán y del doctor Luis Andrés Valverde Galindo, los cuales recibieron comentarios y sugerencias y fueron aceptados como miembros de nuestra sociedad. Se dio fin a la sesión a las 21:45 horas. Si todos están de acuerdo y aprobamos esta acta, levantemos mano y pongamos nuestro comentario por Facebook, por favor. Haremos el conteo de los votos. Haremos el conteo de los votos mediante la transmisión de Facebook y daremos entonces por autorizada el acta anterior una vez que termine esto. Doctora Elsa, de nuevo contigo para que presentes a la doctora King, por favor. Gracias. Y ahora le pasaremos la palabra a la doctora King, quien es nuestra coordinadora de esta sesión. Y por favor, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión conjunta del capítulo de pie y tobillo del Colegio Mexicano de Ortopedia con la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. En esta ocasión vamos a abordar los temas de la patología del tendón de Aquiles en los tiempos de cuarentena. Durante esta sesión vamos a tratar de abordar varios aspectos de la patología del tendón de Aquiles y algunas cosas específicas que podemos esperar durante este tiempo cuando tenemos que mantener nuestra distancia social. Entonces, nuestro programa, ustedes ya lo conocen, está dividido en varios temas que son fundamentales para el tratamiento de las patologías del tendón de Aquiles. Como primer ponente vamos a tener al doctor Alberto Cuellar, que nos va a hablar de la tendinitis insercional del Aquiles. Y vamos a tener también al doctor Javier Del Vecchio, que nos va a hablar de la tendinitis no insercional. El manejo de las rupturas agudas lo va a dar el doctor Luis Gómez Carlín y la rehabilitación en las lesiones del tendón de Aquiles, la doctora Elsa Sánchez. Bueno, a manera de una muy breve introducción, algo que es muy básico probablemente para todos nosotros ortopedistas, pero que a veces es parte de lo que nos enfrentamos cuando nuestro paciente llega a una sala de urgencias, digamos de un hospital general, es que muchas veces los médicos dicen, bueno, es que nosotros no pensábamos que tuviera una lesión del tendón de Aquiles, por lo menos no una lesión aguda, porque el paciente puede caminar. Hay que recordar que el tendón de Aquiles puede estar roto y el paciente puede caminar, pero el tendón lo que nos va a dar es esta potencia para nuestra marcha. Nos va a permitir ponernos de puntas, nos va a permitir tener esta fuerza para saltar y por eso es muy importante que nosotros en cualquiera de sus patologías podamos mantener esta función, pero sobre todo esta potencia. Ustedes seguro han visto este video del que hay una imagen aquí en su pantalla en el que vemos cómo se contraen esta musculatura y cómo en ese momento el tendón de este deportista se rompió y hasta se escuchaba en el video cómo estaba rompiéndose, ¿no? Entonces necesitamos mantener esa fuerza contráctil. Otra cosa que es fundamental y que vamos a estar tocando a lo largo de estas presentaciones es la localización de la patología. Es muy diferente cuando nosotros tenemos una patología insercional a nivel de la inserción distal del tendón en el calcáneo o bien una patología corporal o una patología en la unión miotendinosa. Cada uno de nuestros ponentes nos va a estar dando
los datos más específicos y que debemos de estar buscando para poder localizar exactamente dónde tiene nuestro paciente el problema, y muchas veces lo podemos hacer sin siquiera ayuda de estudios extras. Tenemos que saber también si esta es una patología crónica o aguda, y esto también nos va a ayudar a definir cómo vamos a tratar a nuestro paciente y qué pronóstico podemos esperar ante estas lesiones. Ahora, todos sabemos que el tratamiento del tendón de Aquiles puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Inicialmente vamos a empezar con un manejo no quirúrgico que puede estar basado en la rehabilitación, en ortesis, en dondas de choque, en infiltraciones. Hay infinidad de infiltraciones, no necesariamente poco, que afecten poco a nuestro paciente. Y bueno, también el tratamiento quirúrgico. Aquí vamos a ver también que tenemos una amplia gama de tratamientos que podemos ofrecer, desde los tratamientos abiertos conservadores hasta los mínimo invasivos. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta ahorita en estos tiempos en los que estamos en esta jornada de sana distancia y ahora ya entrando a esta nueva fase 3 de la epidemia? Necesitamos tener muy en cuenta que solo podemos realizar las cirugías que son necesarias. Esto quiere decir realmente las que ponen en riesgo al paciente o a su función. Tenemos que tener un consentimiento informado en el cual el paciente debe de ponernos claramente que él niega tener en ese momento síntomas que pudieran estar relacionados con esta patología del COVID. En el consentimiento informado también tenemos que poner muy claro que cuando nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico, la mortalidad derivada por el COVID puede incrementarse hasta el doble. Y también tenemos que dejarle muy claro al paciente que es imposible muchas veces detectar a los que son todavía asintomáticos de esta patología. Esto quiere decir que puede haber alguien dentro del equipo quirúrgico o de personal del hospital que pueda estar contaminado y que pudiera contagiar a nuestro paciente, o bien el paciente estar contaminado y no saberlo en el momento de la cirugía. Ahora, si vamos a decidir llevar a nuestro paciente a un quirófano ante una patología, necesitamos tener una tele de tórax, y en algunas de las... la tele de tórax tiene que tener por lo menos, cuando mucho, 24 horas para el momento de la cirugía. Nos recomiendan hacer pruebas y ver que esta sea negativa, aunque esto hay que tomarlo con cierta pauta, porque no en todos lados tenemos las pruebas disponibles, y además porque hay que considerar que en muchos de los lugares donde estamos haciendo las pruebas, estas pueden tener hasta un 30% de falsos negativos, por lo que hay que considerar realmente, para protección del equipo, que todo paciente es portador del COVID. Necesitamos considerar si es necesario que hagamos esta cirugía, y no solo por los factores del paciente, sino por la disponibilidad de recursos. Si estamos en un lugar donde no hay suficiente material para la protección personal del personal, pues no vamos a hacer este tipo de cirugías. Nuestras cirugías deberán de estar con la menor estancia posible, y esto puede modificar en este momento nuestra técnica que vamos a seleccionar para darle solución a nuestro paciente. También tenemos que tener todo el equipo que entra dentro de la sala un equipo de protección personal. Y no solo dentro de la sala, sino desde que estamos evaluando a este paciente en el área de consultorio, tenemos que tener un cubrebocas tricapa. Si vamos a entrar a quirófano, idealmente todo el equipo debe de tener un cubrebocas N95. Sin embargo, si no hay disponibilidad, por lo menos quienes vayan a estar cerca de esta vía aérea van a tener que tener un cubrebocas N95. Y si por algo el paciente se llegara a tener que intubar, durante la intubación o extubación se recomienda que el personal que no tenga N95 salga de la sala. Es muy importante la protección ocular, ya sea que la mantengamos con unos gogles que sean sellados, no con los lentes que habitualmente utilizamos, o con una careta. Entonces, es fundamental que tengamos esto para nosotros poder entrar a cualquiera de estas cirugías. Entonces, vamos a entrar de lleno en nuestra sesión de hoy y vamos a dar paso a la primera ponencia, que está a cargo del doctor Alberto Cuellar Abaroma, quien nos va a hablar de la tendinitis insercional del tendón de Aquiles. El doctor Cuellar Abaroma es cirujano ortopedista, especialista en artroscopía de pie y tobillo, y es un médico adscrito al Hospital Médica Sur. Él trabaja en la Ciudad de México.
Vamos a tener posteriormente al doctor Javier Del Vecchio, cirujano ortopedista especialista en artroscopía y cirugía del pie y tobillo, quien es jefe de sección de la Fundación Favaloro en Argentina. Él nos va a hablar sobre la tendinitis corporal del Aquiles. Como tercer ponente vamos a tener al doctor Luis Gómez Carlín, también cirujano ortopedista, especialista en cirugía de pie y tobillo y médico clínico adscrito a la clínica de Mediartros. Él nos va a hablar sobre el manejo de las rupturas agudas del tendón de Aquiles. Finalmente, tenemos a la doctora Elsa Sánchez, cirujano ortopedista, especialista en cirugía de pie y tobillo. Ella trabaja en Guadalajara y nos va a hablar sobre la rehabilitación de las lesiones del Aquiles. El doctor Luis Gómez Carlín actualmente es presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo y la doctora Elsa Sánchez es su secretario. Entonces, por favor, vamos a darles paso a estas ponencias que espero podamos abarcar un poco de los temas de la patología del tendón de Aquiles, la cual es muy vasta y ha sido una de las patologías que más ha cambiado en su abordaje, tanto en el diagnóstico, en el abordaje quirúrgico y así como en la rehabilitación en los últimos años. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a platicar ahora sobre la tendinitis incisional del tendón de Aquiles, como presentó la doctora Quiñones y el doctor Alberto Cuellar Avaroma, aquí en la Ciudad de México. Y para empezar, vemos que es una patología en la cual se encuentran sobre todo pacientes atletas jóvenes que se van a dar este tipo de lesiones por un sobreuso por microtraumas. Es muy común en los corredores y actualmente que es una actividad física que es muy socialmente concurrida, podemos ver que vamos a tener un gran número de casos al respecto. Y esta patología nos puede generar una reducción o retiro de la actividad deportiva de estos. Tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos que nos van a condicionar las patologías a nivel de nuestro tendón de Aquiles. Desde los intrínsecos que son edad, fatiga, longitudes, la misma vascularidad que tiene el tendón y la anatomía del mismo. Los extrínsecos ya veremos la carga de trabajo que hacemos en los entrenamientos, el tipo de calzado, la superficie de juego. Y existen otras o diversas que son el uso de esteroides, estatinas o quinolonas que nos van a afectar. Incluso se creó un estudio con Mafuli en el cual se veía una alteración del brazo largo del cromosoma 9 que condicionaba a que tengan mayor patologías en el tendón de Aquiles. Entonces vemos que esos conflictos nos pueden dar conflictos por una fricción que nos van a ocasionar una tenosinovitis, una peritendinitis o una bursitis, como sería en el caso más incisional, hacia una patología asociada con una malformación de Hanglu, que es el proceso posterior superior que está prominente. O también problemas con exceso de tracción, que son las tendinopatías corporales que nos va a hablar más al rato Javier, y también las entesopatías por esa tracción. Entonces, vamos a ver que el desequilibrio que vamos a tener entre este exceso de tensión, que serían los factores extrínsecos, y la disminución de la tensión del tendón como factores intrínsecos, nos van a generar la formación de esas patologías o la tendinopatía a nivel del tendón de Aquiles. Dentro de la fisiopatología, como vimos, los factores intrínsecos y los factores extrínsecos van a pelear entre ellos. Cuando existe ese desequilibrio, clínicamente vamos a tener esa sintomatología o por sobreuso, y si hacemos un estudio histopatológico vamos a tener cambios degenerativos. ¿Qué va a pasar con eso? Que eso va a tener un proceso de curación, reparación y regeneración de ese tejido si le damos su tiempo adecuado de cicatrización. Pero si no vamos a esto, hacemos un ciclo que cada vez tenemos más problemas o alteramos o no corregimos esos factores que nos están desencadenando el problema, vamos a empeorar el cuadro y vamos a llegar a las rupturas parciales y posteriormente a una ruptura completa y a hacer una cascada que vamos a terminar en otro tipo de patología. ¿Qué vamos a ver en la parte clínica para poder terminar eso? Primero, en la parte de insercional podemos ver que puede haber una limitación en la dorsiflexión por la tensión al hacer la tracción por la falta de elasticidad. Podemos tener un dolor asociado a la palpación, podemos encontrar nódulos o presencia de nódulos, o como en la imagen que tenemos abajo a la derecha, podemos ver esas bursitis importantes por roce o fricción con el calzado o hiperqueratosis, pero sobre todo es importante que palpemos, porque si no palpamos no vamos a provocar el dolor, por lo cual en las fases iniciales podemos disminuir o evitar que tengamos una patología que empezamos sutilmente y podemos tratarla fácilmente con métodos conservadores, a que lleguemos a un proceso muy inflamatorio y crónico.
Dentro de la exploración tenemos que hacer la valoración completa que tenemos de esto. Entonces vamos a tocar el tendón en toda su integridad, ver que tengamos ciertos puntos dolorosos, hacer la compresión digital, darle un poco de tensión alrededor. También no tenemos que olvidarnos de nuestro test de Silver-Skjold, en el cual podemos ver ese acortamiento de gastrocnemios cuando hacemos una dorsiflexión con ligera abducción y que se vuelve positiva cuando tenemos más de 10 grados de esa flexión dorsal. Posteriormente, esa parte clínica, que es más o menos sencilla, pero sí es importante que estemos de acuerdo todos a tocarlo y palpar a estos pacientes, vamos a ver su radiografía. En la radiografía podemos encontrar patología sin ningún problema, una no se ve absolutamente nada, o como vemos a mano derecha, diferentes tipos de picos o espolones, como quieran llamarlo, o calcificaciones de este tendón, que nos van a dar la gravedad o magnitud del problema insercional. Desde calcificaciones, desde formaciones osteofíticas importantes, o simplemente el hecho de encontrar un tejido inflamatorio que va a cerrarnos el triángulo de Krager que se ve en la radiografía. El ultrasonido es, para esta patología me parece no tan útil por operador dependiente y que él genera más dolor que otro beneficio en el paciente. La resonancia magnética sí nos va a ayudar para varias causas. Uno, primero, poder identificar los procesos inflamatorios que tengamos en la grasa de Krager o la región preaquiliana, que pueden estar también asociados con tendinopatías de flexor hallucis longus que nos pueden, por la proximidad, darnos algunas alteraciones o no ser la patología insercional el único dolor del paciente. Podemos medir o cuantificar engrosamientos de ese tendón o, como vemos en la imagen de la derecha, también podemos valorar lesiones parciales o desinserciones más amplias de nuestro tendón. Y vamos a llegar entonces a un tratamiento donde tenemos una gran amplia gama de posibles situaciones, desde los conservadores, que es lo que tenemos que empezar con antiinflamatorios analgésicos, terapia física, donde vamos a tener los ejercicios extrínsecos para mejorar esa elasticidad y quitar una sobrecarga, que es muy importante. Aquí la aplicación de corticosteroides o parches de glicerina no tenemos mucho y no se recomienda la aplicación de corticoides, aunque puede ayudarnos inicialmente al paciente a que tenga mejor dolor local, pero podemos degenerar más nuestro problema. Y aquí van a ver factores de crecimiento, terapias o prototerapia, o células madre, o ondas de choque, y en último grado vamos a ver que tenemos la cirugía. Pero podemos encontrar diferentes artículos y diferentes corrientes que decimos, ahora las ondas de choque es lo mejor, o las células madre están dando buenos resultados, pero todos los estudios son cortos, no son autorizados, son muy pocos los estudios congruentes o que nos puedan dar un grado de recomendación adecuada para esto. Entonces, el gran problema es ver qué es lo que vamos a leer y qué vamos a poner en práctica en nuestros pacientes. Desde el 94 se venía diciendo que el 25% de las tendinopatías pues no van a requerir un tratamiento clínico porque no van a tener un problema resuelto. En lo cual en el 2000 Alfredson también corroboró esto diciendo que hay un 10 a 25% de falla en el tratamiento conservador. Entonces no quiere decir que todos se van a tener que operar esos 25%, pero sí ver si el tratamiento conservador se llevó adecuadamente con las mejores bases para el tipo de tratamiento que estamos haciendo. Y el gran problema que tenemos en esta zona es las complicaciones cutáneas elevadas para los elementos quirúrgicos. Entonces tenemos que ver que sí van a mejorar. Entonces vamos a ver qué hemos encontrado al respecto. Entonces, el PRP, el doctor Voss hizo un estudio randomizado y controlado, donde cual hacían ejercicios excéntricos más la aplicación de PRP versus ejercicios excéntricos más aplicación de solución salina. En el 27 casos en cada grupo y no se encontró ninguna diferencia significativa entre los grupos. El problema de esta patología que estuvo un poco más hacia partes de tendinopatías corporales más que insercionales. Entonces no hay un estudio que diga es solamente pacientes con tendinopatía insercional con estudio de PRP. Ese fue el que vi un poco más controlado y más con mejor metodología. También tenemos a Gillan que hizo la controloterapia y aquí dividió tres grupos en el cual hubo
los ejercicios excéntricos más proloterapia versus solamente ejercicios excéntricos versus solo proloterapia. Dividió en 12 casos en cada grupo, no encontró diferencia a los 12 meses de seguimiento entre los grupos significativamente estadística, lo que se vio que a largo plazo, a los 12 meses, todos los scores del dolor a largo plazo eran similares en el grupo. Pero sí hubo una mejoría más rápida en el grupo que tenía la combinación de ejercicios excéntricos más poloterapia, por lo cual no es concluyente de que cuál es el que funciona bien de todos, ¿no? En las ondas de choque, este estudio de Rompe es el único que yo he encontrado, por lo menos, de que es un estudio tipo 1, en el cual se hizo ejercicios concéntricos contra ondas de choque, 25 grupos en cada uno, se hizo un año de seguimiento, y encontraron esas características, que hubo una mejoría, una recuperación completa de la patología, y ese sí estaba determinado para patología insercional de Aquiles, del 28%, y las ondas de choque mejoraban un 64% y completando la recuperación. ¿Cuál es el problema de las ondas de choque? Todos tenemos un paciente que hemos mandado, funciona, pero es muy dolorosa y el paciente muchas veces no termina su tratamiento o no quiere seguir la siguiente sesión, y es un problema que a veces se queda truncado el tratamiento por este problema. Pero en teoría, con esos estudios se vio que tenemos una buena opción como tratamiento conservador, asociado también a algunos ejercicios excéntricos que son la base inicial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya tenemos el tratamiento quirúrgico, ya vimos todas las opciones, y ya cuando no va bien, intentamos todas las opciones conservadoras, o el paciente ya llegó después de haber pasado más de 6-8 meses pasando médico-médico y haciendo diferentes tipos de tratamiento, tenemos que ofrecer la parte quirúrgica, y para eso hay varias opciones. Tenemos los desbridamientos, que esos pueden ser abiertos o endoscópicos, las transferencias tendinosas, utilizamos más comúnmente el flexor hallucis longus, a veces se utiliza, algunos estudios utilizaban plantar delgado, o a los injertos, sobre todo si tenemos una mala calidad del tendón, o al momento de resecar ese tejido que está malo, nos quedamos con muy poco tejido para poder reinsertarlo. Y en la parte de mínima invasiva, solamente la vamos a dejar, en mi forma de verlo, que queda para esas bursitis laterales donde no hay una afectación del tendón de Aquiles como tal. Dentro de los desbridamientos abiertos tenemos como pros que es efectiva, que es eficiente, que se puede remover el tejido lastimado, que tenemos una amplia visualización del tejido, que si tenemos un pico óseo podemos removerlo, y si necesitamos reinsertar ese tendón podemos reinsertarlo. Esa es como la parte del pro. ¿Cuál es la contra del procedimiento abierto? Que pues, el problema de todo miedo de esta zona, las cicatrices y los problemas con la piel. En la parte endoscópica, pues no, las ventajas es que las cicatrices son menores, en menor afectación, ideales para algunos tipos de pacientes, como pacientes reumáticos, pacientes diabéticos. Y la contra que podemos tener, que puede ser insuficiente la capacidad de resecar toda la parte del tendón lastimado, o incluso también para poder resecar todo el tejido óseo que nos está generando un conflicto. Sí, ya se han desarrollado nuevas técnicas y mejorías de los aparatos, en la cual podemos incluso hacer transferencias de flexor hallucis longus para compensar o apoyar a ese tendón, y también podemos hacer una reinserción por la misma vía endoscópica para poder darle una reinserción de este tendón si encontramos lesiones parciales. Dentro de las transferencias tendinosas, como es un caballito de batalla, el flexor hallucis longus, en el cual por la proximidad, por la zona y por la potencia que nos deja, nos da de mucha ayuda para poder, como pro, quitar un poco de carga a ese tendón que por sí ya estaba lastimado, y la contra, pues no tiene la misma potencia, pero sí nos ayuda bastante y nos tiene un menor problema. Sí, la gente que maneja pacientes de alta demanda o deportistas de muy alta demanda, las transferencias tendinosas sí nos van a quitar fase de despegue y nos van a dar un problema. Pacientes de menor demanda, con toda confianza, es una muy buena opción. Y dentro de la cirugía mini-invasiva, como decíamos, rápida, no cicatrices, pero no hay una suficiente visualización del tendón y está ideado, o el paciente ideal para ese tipo de técnica sería ese proceso de Heimlich, que es un poco más lateral, no tan central, no tengamos las calcificaciones ni afectación de nuestro tendón.
Entonces, dentro de ese desbridamiento abierto, se puede hacer desvías por abordaje medial, un abordaje central. Eso va a depender de, ahora sí, de la escuela o de la enseñanza que tengamos cada quien. Si solo tenemos que resecar el problema del tendón o solamente que resecar el conflicto óseo, se puede hacer por esta vía. Si aparte tenemos que resecar el conflicto óseo y ver un cierre de nuestro tendón con una plastía, como se ve en las imágenes, podemos trabajarla. Podemos reinsertar el tendón, para eso nos basamos en anclas de diferentes marcas, compañías y con diferentes configuraciones para ver cuál nos va a dar en cada paciente, dependiendo también del grado de lesión que encontremos de nuestro tendón, que podamos reforzarnos a este nivel. En aumentación podemos encontrar que se intentó hacer con el plantar una reparación o una aumentación para poder, cuando una debilidad o se tuvo que resecar bastante tejido dañado en la inserción, sí puede ser una opción. Algunos artículos también manejan gracilis, o algunos artículos manejan incluso hasta haloinjertos. No tengo tanta experiencia con esas opciones, con el flexor gracilis longus sí tengo un poco más de experiencia. Y luego también tenemos las opciones endoscópicas. Eso va a depender también si estamos capacitados, tenemos un adiestramiento en la fase endoscópica, podemos ofrecerle al paciente esta opción. Para eso es importante los portales. En azul van a ver las imágenes de los portales clásicos de artroscopía posterior y en blanco, que está un poco más inferior, serían los portales accesorios, el cual nos sirve para poder hacer primero crear un espacio en la parte insercional y poder resecar el tejido óseo que nos está generando el conflicto y poder analizar y ver si tenemos que reinsertar o no reinsertar este tendón o si tenemos que ayudarnos con alguna patología en la región posterior. Como yo lo divido mi tratamiento en la parte endoscópica en dos etapas. La primera etapa con un abordaje posterior donde estoy revisando la bursitis, tirando la bursitis de Krager, que si no la quito muchas veces quedaba dolor residual en algunos pacientes. Y yo por lo menos lo que he encontrado es que hemos tenido en varios casos de insercionales una relación más o menos alta, que casi el 50% tiene una patología asociada al flexor gracilis longus. No sé cuál fue el primero o no, si es una consecuencia de la patología que tengamos este problema. Entonces siempre me gusta revisar el flexor gracilis longus. Y aparte, si voy a utilizarlo como refuerzo al momento de resecar, voy desinsertando un poco más mi tendón, puedo usarlo para poder hacer mi transferencia. Posteriormente, si tengo un pico óseo que me está generando, la ventaja de la visualización con la cámara es que voy resecando, hasta qué punto puedo ir resecando este pico óseo. Algunas veces se puede colocar un clavillo de Kirchner que se dirija de esta zona y vamos resecando hasta encontrar nuestro clavillo de Kirchner. Y eso va a depender del grado de experiencia o de seguridad que quiera cada médico hacer con su paciente. Y siempre estar en contacto que la fresa la encontremos viendo hacia el hueso y nuestro tendón de Aquiles esté sin lastimar. Entonces, posteriormente esa resección, en algunos casos como este podemos hacer una reinserción. Ya hicimos una resección amplia de esta zona, creamos como un espacio, como si fuera una cirugía de hombro, a los que vean y hacen cirugía de hombro, ya creamos nuestro espacio en el espacio acromial, tengo mi tendón de Aquiles, en el cual previamente teníamos, como se ve en la imagen, una lesión como una lengüeta que estamos viendo acá, que la estamos movilizando, que no está en su sitio. Entonces, si es una lesión, manejan de entre 30%, yo he podido reinsertar hasta casi 50%, pero eso va a variar y siempre se aclara al paciente que a lo mejor no podemos resecarlo. Y luego, mediante unos puntos trans de tendón, se hace la recuperación de estos hilos para hacer una sutura tipo colchonero y poder adosar esta inserción. Entonces, básicamente vamos pasando los hilos, los transportadores, para recuperar los hilos y vamos recuperando ambos hilos. Sí, como vieron, me gusta usar que tengan dos o incluso tres juegos de suturas para poder ampliar la zona de colocación. A veces podemos utilizar también dos anclas, colocando por los portales y distribuirla en mayor posición, dependerá si la lesión es un poco más amplia. Pero como vemos aquí, estamos pasando estos tendones, voy a adelantar un poquito esto para no consumir el tiempo en esta, y posteriormente a tener pasados todos, lo que podemos ir viendo es cuando cerramos este punto, cómo se ve el cierre
o la adhesión de este mi tendón nuevamente. Y como el tejido óseo va a estar sangrante, vamos a tener una buena aporte sanguíneo para esa inserción a este nivel. Posteriormente, si tenemos que asociar una transferencia endoscópica, como vimos al inicio, ya tenemos el tendón ahí, en el cual podemos tomarlo, sacarlo en la parte lateral, prepararlo, hacer nuestra resección, como vimos a continuación, y pasarlo, y posteriormente pasarlo, lo fijamos con un tornillo de biotenodesis o un tornillo interferencial, para darle un soporte o quitar un poco la carga a ese tendón que de por sí ya está lastimado, que tenía mucha lesión o tenía mucho tejido que había que... En la parte de cirugía mínima invasiva, lo apunto para no dejarlo pasar acá, lo mismo, en el servicio del paciente es boca abajo, y en todos los pacientes le vamos a ir enfocando, más adelante voy a decir cómo es mi algoritmo de tratamiento o cómo abordo a esos pacientes para que veamos. Aquí lo que hacemos es siempre tener nuestro control de fluoroscopía para poder determinar dónde es. Y si ven, siempre estoy en la parte externa. No me estoy metiendo tanto con el tendón. Lo que estoy queriendo hacer es resecar solamente el conflicto óseo que le está generando o una bursitis o una molestia a nivel del calzado y que no haya mejorado con un tratamiento conservador. Acuérdense de que una deformidad de Hanglund no quiere decir que tenga una patología o un síndrome de Hanglund. Entonces podemos convivir con eso. Yo tengo mi Hanglund y no me he operado todavía y espero que sigamos así. Y luego vamos a ver con esta gran amplia gama de tratamientos, tanto conservadores como quirúrgicos que hemos visto, a ver qué es lo que han visto en estas revisiones de estos casos y de pacientes con diferentes estudios al respecto. Esa es del profesor Van Dyke, que hizo una revisión en 2013, en la cual se hicieron diferentes tipos de estudios. En esta gráfica vamos a ver que son estudios de cirugía abierta con diferentes tipos, si se hacían en J, mediales, o si se hacía una longitudinal, y si se asociaba o no se asociaba transferencia o transferencia, con el número de casos, y nunca, no llegó a un consenso final de que cuál era mejor de todos una recomendación. En la parte artroscópica tenían poco casuística de estudios de revisión que sean con una mayor seguimiento de los pacientes que pudiéramos tener al respecto. Aquí si vemos en este otro, está comparándose ya también no solamente el tratamiento quirúrgico como vimos en esa gráfica anterior, sino en esta tabla también habla de pacientes con tratamiento conservadores. Si vemos en la parte de la izquierda, casi todos los estudios son tipo 3, tipo 4, que son serie de casos o reportes, y solamente hay uno de rompe, que es el de tipo 1, que fue el que se manejó de las ondas de choque. Pero la mayoría de las revisiones de los artículos dirigidos específicamente para tratamiento insercional nos daban estudios no muy largos, y todos los seguimientos fueron muy buenos, sobre todo al inicio, o sea, regresaron, o el nivel de satisfacción de los pacientes de los tratamientos fue bastante adecuado en la parte de satisfacción. Uno de los últimos current o revisiones que hemos visto de estos es de 2017 de Clementi, en el cual tenemos que aquí va a manejar los niveles de estudios que se realizaron y el grado de recomendación que van a dar para los estudios encontrados, ¿no? Tanto no operativos como operativos. Entonces, un recordatorio de esto es las recomendaciones grado 1 de alta calidad, son prospectivos randomizados, grado 2 prospectivos comparando los estudios, grado 3 retrospectivos, grado 4 que son serie de casos, que son la mayoría de los estudios que hemos encontrado en la literatura, y el grado 5 la experiencia. Y para los grados de recomendación, grado A, que es ampliamente recomendado, grado B, que es recomendado, grado C, que hay un soporte, pero hay una evidencia ahí, y grado I, que es un insuficiente como para hacer una recomendación amplia al respecto. Y dentro de esto vamos a ver que tenemos aquí que los únicos tratamientos que están con grado B, por lo menos recomendación, son los ejercicios excéntricos y las ondas de choque extracorpóreo. Y en la parte operativa, hasta el momento en la parte de la literatura americana, están dando que el tratamiento abierto con descompresión, porque se puede manejar muchas cosas, está con grado B de recomendación. Lo endoscópico, aunque está
progresando, todavía los artículos no tienen todo el seguimiento como para dar un grado, grado de recomendación tipo B. Entonces siguen siendo insuficientes en grado de recomendación. Entonces, para completar o cerrar un poco este tratamiento, esta es mi forma de abordar o de algoritmo de tratamiento. Tengo una tendinitis incisional, le doy un tratamiento conservador al paciente. Ese tratamiento conservador en promedio es entre 3 meses, hace un seguimiento ya sea con ejercicios excéntricos. Si no vamos bien con ejercicios excéntricos, tengo que ver si tengo asociado o no asociado y pido ya un estudio de resonancia para ver si tengo asociado lesiones ya a nivel, si hay un conflicto óseo que me está generando que no mejore con la parte de tratamiento conservador, se pueden dar ondas de choque y muy pocas veces utilizo infiltraciones de factores de crecimiento. ¿Qué pasa si en el tratamiento conservador ya no va bien? Si no va bien el tratamiento conservador, tengo que aquí analizar dos vertientes. En azul está cuando tengo afectado también ya el tendón o tengo sin afectación del tendón. Entonces, sin afectación del tendón, solamente es el dolor incisional, puedo tener o no conflicto óseo, pero me está generando ese problema y no mejora el paciente. Si no tengo afectado el tendón, veo, es conflicto óseo puro. Si es lateral, lo hago por minimización. Si es central, lo hago por endoscopía. Esa es mi forma de manejarlos en ese momento. Cuando ya tengo una afectación del tendón, el cual no tengo que ver si tengo que debridar o no debridar, aquí asocio, ¿es conflicto óseo solamente más la afectación del tendón o es conflicto óseo más una lesión parcial del tendón? Si tengo solamente conflicto óseo más la afectación del tendón, se puede hacer abierto o endoscópico, dependiendo ahí si lo dejo a criterio cada paciente, si son muy grandes los osteofitos, si es muy grande el tipo de paciente, qué otras patologías o comorbilidades tengo. Yo trato de hacer la parte endoscópica por mi formación, más que la abierta, pero se le aclara al paciente que si veo que no puedo hacerlo por la parte endoscópica, lo convierto a la cirugía y lo hago en cirugía abierta. Y en este punto podríamos, sobre todo si tengo que resecar mucho o la afectación del tendón está muy importante, puedo asociarme con una transferencia de flexor a los eslongos. En las lesiones parciales, ahí sí está más, sobre todo si está más del 30%, dice la literatura, hacerlo de manera abierta y asociarnos con una transferencia de flexor a los eslongos, que es como el gol estándar. Yo tengo varios casos con manejarlo endoscópicamente, incluso con transferencia de flexor a los eslongos y reinserciones con anclas, en los cuales están yendo bien los pacientes, acorde con las publicaciones también que están haciendo el grupo en Egipto con Nasef, en Argentina con Jorge Batista, Jordi Vega en España, el grupo de Greg también están haciendo estudios al respecto y estamos viendo resultados pues coherentes que se pueden manejar siempre y cuando sigamos haciendo. Y como último para, mensaje para llevar a casa, vemos que primero lo que tenemos que hacer es un diagnóstico prequirúrgico adecuado, tratamiento conservador mínimo de 3 meses, son refractarios al tratamiento, eso hay que tenerlo en cuenta y explicar al paciente, no va a haber nada mágico que lo cubra una sola vez. Muchas veces los síntomas presentan, a veces llegan los pacientes con que ya se rompió el tendón, que eso es lo malo, y aclarar a su paciente que pueden convertirse en la cirugía abierta y si van a hacer la parte endoscópica, tratar de respetar los portales. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación a la sociedad y al colegio. Gracias. Soy el doctor De Blecchio, trabajo en la Fundación Favaloro en Argentina y bueno, a la derecha podrán ver cuáles son mis filiaciones. No tengo ningún conflicto de interés en relación a la conferencia. Bueno, esto es importante, este trabajo es muy importante, es el trabajo de Baxter en el año 92, donde efectivamente lo que hizo él fue diferenciar la patología insercional de no insercional. Él inicialmente identificó una bursitis calcificante y el síndrome de Haglund, y dejó para el lado no insercional las tendinosis y las paratendinitis. Mafuli, luego, en el año 98, agregó ya estos términos que son los que habitualmente utilizamos ahora, que son el de tendinopatía, paratendinopatía, lo que es la pantendinopatía, que es la combinación de la tendinopatía con la paratendinopatía, y en casos de anatomía patológica positiva, recién ahí hablaríamos de tendinitis, con lo cual podemos decir que la mayoría de los procesos
interviene la tendinosis y tendríamos que hablar de tendinopatía. Claramente hay factores de riesgo para tendinopatía no insercional. Algunos de los más que están más fundamentados en la bibliografía reciente, voy a mencionar algunos de ellos, seguramente esta lista puede ser un poco más extensa, pero estos son algunas de ellas. Por ejemplo, la obesidad, el aumento de la edad, para algunos autores está relacionado, para otros no tanto. Algunos deportes como el básquetbol, el hockey sobre patines, obviamente los corredores de corta y mediana y larga distancia también. Sin duda el déficit de la fuerza está relacionado a esta patología. Recientemente Maragelada y el doctor Dalmau de Barcelona publicaron este trabajo en el cual evidenciaron que había un aumento de la presión de la grasa en el espacio de Kager, y esto efectivamente actuaba también como factor de riesgo para este tipo de lesiones. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, la coexistencia de tendinopatía del plantar delgado también estaría relacionado. Hay unos autores que prefieren tratar también el tendón plantar delgado y otros que no, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El término tendinosis fue acuñado en los años 40, interviene una degeneración tendinosa sin signos clínicos de inflamación, donde se producen trastornos de arquitectura y de la función, y se produce una alteración de la capacidad de la reparación. Este es el complejo mecanismo donde intervienen los mastocitos y las células nerviosas. Según estos autores, hace algunos años, esto aumentaría la permeabilidad vascular en la célula nerviosa, habría proliferación celular asociada a fibrosis, sumado a la angiogénesis, a la proliferación de vasos, pero también lo vamos a ver que es positivo en la ecografía. Y finalmente se produce la degradación de la matriz tendínea. Bueno, acá les muestro, estas son biopsias que hemos hecho ya hace varios años, un trabajo aún no publicado. Acá vemos un tendón de Aquiles normal, con esta tensión de hematoxilina eosina al 400 de aumento. Acá vemos dos tipos de tendinopatía, una de tendinosis en particular. Una es la llamada degeneración mucinosa y la otra es la condroide. Lo que se ve en muchos de estos tendones es que hay una combinación de este tipo de alteraciones. No predomina una con respecto a la otra. Acá tuvimos la suerte de separar dos tipos de tendinosis en particular. ¿Por qué duele? Bueno, ya desde el año 2000 en adelante, este fue un trabajo que planteó una inflexión en relación a lo que estaba sucediendo a nivel del tendón. Básicamente, los autores tomaron 28 tendones, algunos que presentaban un nódulo doloroso y otros que no, y al hacer un eco Doppler color, en los pacientes que efectivamente tenían dolor, vieron neovascularización o angiogénesis en la zona nodular. Y lo que vieron, y fue llamativo también, evidentemente había algo de retorno venoso en la zona de éstasis venoso, vieron arterias y venas, más que nada en trastornos crónicos, y eso se había presentado en todo el tendón. Hablamos un poco entonces de tratamiento conservador, por lo menos lo que está publicado recientemente. Este es un listado que también puede extenderse, seguramente en relación a lo que ustedes saben o hacen en su práctica diaria. Los AINES tienen un efecto a corto plazo, eso está demostrado. Quizás los excéntricos, y seguramente es como empiezan los pacientes el tratamiento, son los que tienen mayor evidencia. Otros ejercicios como los citométricos no tienen tanta repercusión en la bibliografía. El tratamiento ortésico para algunos autores prevendría a la recidiva, pero no sería un tratamiento por lo menos de primera línea. Inmovilizaciones con bota, como vemos acá a la derecha, quizás en cuadros muy, muy agudos, en pacientes que efectivamente no pueden deambular y por pocos días, tendría un buen efecto. Tengan en cuenta que la atrofia muscular o pérdida de fuerza generaría un nuevo dolor más adelante, con lo cual no estaríamos solucionando de manera definitiva la situación. Hay algunos trabajos de infiltraciones con corticosteroides, no es habitualmente lo que hacemos, si bien básicamente es por temor de no dejar el corticoide en la vaina del tendón, básicamente ellos lo hacen bajo ecografía y se produce una disección intratendón con ese mismo corticoide y aparentemente tendría un efecto bueno a corto plazo.
inyecciones con hialurónico y plasma rico en plaquetas, quizás esto, el plasma rico, plasma rico tenga mayor bibliografía que lo soporte. Y la sonda de choque, que ustedes conocían seguramente, es la que cuenta, una de las que cuenta con mayor evidencia también para el tratamiento de la tendinopatía. Vamos al protocolo de tratamiento, entonces, quirúrgico. Vamos, esto es algo que tomé del doctor Mafuli, si bien alteré un poco el orden y la distribución de los tratamientos, creo que es algo bastante ilustrativo para ver qué es lo que se puede hacer con estos pacientes. Vamos entonces desde lo menos invasivo hacia lo más invasivo, desde la izquierda hacia la derecha, y de las paratendinopatías y las tendinopatías no insercional. Aclaro en este momento que a veces es difícil separar estas dos, muchas veces la tendinopatía está asociada a paratendinopatía, y lo que hemos hecho dentro del protocolo a veces es combinar los tratamientos y no separarlos. Pero bueno, yendo un poco al protocolo, dentro de lo menos invasivo para una paratendinopatía, acá en azul dejé pintado quizás lo que más hacemos, pero obviamente como todo protocolo seguramente ustedes podrán encajar su protocolo, sus tratamientos a lo que menciono ahora. Entonces vamos a ir transitando de a poco en estos tratamientos. Vamos a empezar entonces con el stripping mínimamente invasivo. Bien, este es el trabajo publicado por Nicola Mafuli ya hace algunos años. Esta es la técnica, eso lo pueden ver en el artículo. Es una técnica que impresiona compleja, pero cuando uno la empieza a hacer es algo muy sencillo, una cirugía de 15 a 20 minutos, y básicamente lo que se generan son dos, a través de un hilo resistente, pasado doble, se genera una X y se va retomando desde los portales proximales hacia distales para hacer una separación del tendón de la cara ventral, del tendón con el espacio de Kager. Esto tendría un efecto denervatorio sobre el tendón y calmaría el dolor. Acá vemos que los resultados en general fueron buenos. Ellos al principio habían tenido un 10%, 10,6% de atrapamiento del nervio sural y modificaron un poco la técnica, que esta en definitiva es la técnica definitiva. Y no tuvieron más esa complicación. Una sola infección superficial, es un índice bastante bajo y para ellos la técnica es efectiva, técnicamente simple y obviamente bastante económica. ¿Sí? Este es el último caso nuestro, acá les paso algunas fotos. Este caso van a ver que tiene una combinación de los abordajes para stripping y también un abordaje mínimamente invasivo para una tenotomía, que vamos a hablar en un ratito también. Lo que les mencionaba al principio, a veces es difícil separar la tendinopatía de la paratendinopatía y terminamos combinando los tratamientos. Tenía una experiencia bastante extensa en tenotomía longitudinal, la experiencia había sido buena, pero con el advenimiento del stripping creo que, bueno, al no agregar morbilidad quirúrgica, creo que la combinación ha aumentado aún más el porcentaje de buenos resultados en nuestros pacientes. ¿Sí? Acá vemos en la imagen izquierda cómo vamos pasando los hilos de arriba hacia abajo, y ya, bueno, están retomados los hilos en los dos portales de abajo. Un trabajo interesante de los hermanos Wagner de Chile. Ellos realizan una tendoscopía sin resección. Vamos entonces a seguir transitando dentro del protocolo. Para tendinopatía no insercional. Es un trabajo con bastante pocos pacientes, pero ellos evidenciaron satisfacción completa en 10 de los 11 pacientes, todos retornados a actividad deportiva previa. Y el VISA, que es una escala que evalúa pacientes con tendinopatía de Aquiles en general, ellos tuvieron un aumento de 30 a 100 puntos y no evidenciaron complicaciones. Otro trabajo también de tendoscopía, efectivamente tampoco es sin resección. Hago la aclaración que hay dos tipos de tendoscopías, los que efectivamente resecan y los que no. Y después está el procedimiento también para hacer las transferencias del flexor, que también lo vamos a ver en unos minutos. Está de vuelta lo mismo, también buenos resultados en relación al tratamiento. Este trabajo efectivamente, además de la liberación del paratendón, resecaba parte del plantar delgado por vía endoscópica. Esta es la gran disquisición a nivel
de la tendoscopía, si efectivamente resecar o no el plantar delgado. Un gran porcentaje de la población tiene presente este tendón, y muchas veces cuando evidenciamos dolor en la cara medial del tendón, deberíamos hacer algún tipo de tratamiento sobre el plantar delgado. La tenotomía longitudinal percutánea, bueno, ya hemos visto este caso combinado, pero básicamente es la técnica que se publicó ya hace varios años por Mafuli. Él no ha modificado mucho su procedimiento, si bien esa primera publicación los resultados no eran tan alentadores. Uno ve que cuando adquirimos experiencia en el procedimiento y lo mini invasivo que es, efectivamente tenemos un gran porcentaje de buenos resultados. Esto es la primera línea de tratamiento para tendinopatía no insercional. Este es el trabajo que les mencionaba, el trabajo original del año 97. Vean que en realidad tuvieron de 48 pacientes, que eran todos corredores, algunos de mediana y otros de larga distancia. El resultado era excelente en 25 pacientes, bueno en 12 pacientes, regular en 7 y pobre en 4. Y bueno, tuvieron una infección superficial. Si uno evalúa a nivel global, quizás no son los mejores resultados evidenciados porque, bueno, si sumamos 7 más 4 son 11 pacientes que quizás no han tenido resultados buenos o excelentes si uno lo mira al revés. Tuvieron 3 pacientes con hipersensibilidad en la herida y un paciente con la cicatriz dolorosa, pero evidenciaron que a los 6 meses la fuerza gemelar era similar al lado contralateral. Acá vemos una técnica muy sencilla, como mencionaba el artículo original, hay que hacer este gesto de flexo-extensión de tobillo y obviamente también ir cambiando la orientación del bisturí a 20 o 30 grados para atacar tanto las fibras mediales como laterales. Testa y colaboradores, acá menciono la cita, han adicionado el ultrasonido también, la ecografía, para hacer este tipo de procedimientos. Creo que si tienen un especialista que tiene experiencia en musculoesquelético, no está mal saber dónde están ustedes con el bisturí, si efectivamente están atrapando, se están insertando en todas las fibras. Debridamiento tendoscópico, esto que les mencionaba antes también, encuentra su lugar, quizás es la tercera opción de tratamiento. Y bueno, vamos a mostrar unos trabajos de transferencia de flexor. Este es un trabajo reciente publicado en el Journal Bone Americano. Lo que hicieron fue tomar 3 grupos, generar estos defectos centrales que ven a la izquierda, generar 3 grupos con defectos de 25, 50 o 75% a 4 centímetros de la inserción. Obviamente, para los autores, el defecto central facilitaría la medición, con lo cual acá vemos que se generaron estas especies de ventanas. Se aplicó una carga cíclica a 100 newtons durante 2000 ciclos y evaluaron la elongación máxima, la rigidez y la falla. Entonces, en relación a la carga cíclica, el 25%, con 25% de defecto, pero sin transferencia, no mostraron diferencias significativas en ningún desplazamiento. Eso quiere decir que, haciendo no la transferencia, con un 25% de defecto, no hay diferencia. Donde sí evidenciaron diferencias es cuando los defectos eran mayores, eran de 50 al 75%. Prácticamente lo mismo sucedió con la carga al fracaso. En el grupo del 25% de defecto, la carga medial era similar, tanto hacían o no la transferencia del tendón. Alargamiento máximo sí no hubo tantas diferencias en cualquiera de los 3 defectos, y como conclusión los autores, que es lo que estaba publicado previamente, pero creo que es un trabajo bien realizado y como para tomar conducta en relación a ello, la transferencia está indicada cuando el debridamiento del tendón es mayor al 50%. Entonces, para hacer la transferencia de flexor tenemos 2 posibilidades: hacerla endoscópica, más allá del debridamiento del tendón, esto ya es directamente para hacer una transferencia. Esto fue publicado recientemente en el Journal of Isacos. Básicamente es un trabajo de técnica quirúrgica, donde una de las indicaciones es tendinopatía no insercional con lesión mayor al 50%. Y básicamente, bueno, como todo procedimiento mínimamente invasivo, tiene algunas ventajas, justamente una es esta. Bueno, es una transferencia que aporta biología, aporta sangre. Lo que hemos visto en estos pacientes es que, a pesar de no hacer una tenorrafia laterolateral,
hay una continuidad del tendón con respecto al transferido y muchas veces terminan consolidando ambos de manera conjunta. Obviamente la toma del injerto es fácil porque no hay que hacer una abordaje plantar, no hay ningún otro procedimiento adicional y esto con la curva de aprendizaje ya realizada conllevaría una reducción de costos y también de tiempo. Un trabajo interesante, y creo que es el único trabajo que efectivamente compara la transferencia de flexora artroscópica versus la abierta. Acá dividieron las poblaciones 18 pacientes con transferencia endoscópica, con promedio de 47.5 años, donde evidenciaron globalmente un 52% de mejoría del score de AOFAS con 4 complicaciones, y en la población de pacientes de cirugía abierta, eran 24 pacientes, eran más, ahí es el promedio de edad, y evidenciaron un 41.4% de mejoría del score de AOFAS con 7 complicaciones. La conclusión es que efectivamente, por lo menos en esta población, es mejor el tratamiento endoscópico en relación a los resultados y a las complicaciones. Entonces, casi ya para finalizar, les voy a mostrar un caso. Este es el último caso que hicimos. Vean la tendinosis, obviamente asumíamos que era con un defecto mayor al 50%. Este paciente es un hombre de 30 años, corredor de mediana distancia, 1 año y 2 meses de evolución de la sintomatología con ese compromiso. Acá, en este caso, hubo que resecar una porción central prácticamente de 3 centímetros y no hubo necesidad de hacer ningún procedimiento de elongación en BI o algo más arriba y pudimos llegar a hacer una tenografía primaria, por lo menos de aproximación, y en la imagen de la izquierda vemos el tendón flexor transferido con su posterior tornillo de biotenodesis. Entonces, ¿qué quiero que se lleven a su casa o por lo menos mantengan en su casa? Espero que estén ustedes cuidándose mucho, como estamos haciendo acá en Argentina. Los protocolos no son rígidos, estos van cambiando. Nosotros estos protocolos los vemos cada 6 meses. No es habitual lo que hacemos siempre, creo que hay técnicas muy innovadoras en relación a esto. Lo que sí no queda dudas es que la tendencia es mínima antipasiva para estos procedimientos, más que nada en la cirugía de pierna, tobillo y pie. Atentos a los procedimientos novedosos, como mencionaba recién, que a veces no tienen tanta bibliografía, tanto soporte, pero también es verdad que para hacer avanzar la medicina necesitamos tener casos y obviamente con el entrenamiento adecuado. Así que muchas gracias a todos, especialmente al Colegio Mexicano de Ortopedia y a los cirujanos que he mencionado. Así que, bueno, hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias al comité organizador por la invitación y la oportunidad. Yo hablaré acerca de la rehabilitación en las lesiones del tendón de Aquiles. Trataré de abarcar las 3 lesiones que ya abordaron los profesores previo a mi plática. Y bien, cuando trato a un paciente con lesión de Aquiles, me vienen estas preguntas y mucho más, y todas las complicaciones que puedan llevar, así como este apego del paciente a la rehabilitación. Habrá que empezar pensando que el tendón de Aquiles no es parecido al resto de los tendones, ya que este responde favorablemente a la hipoxia, así como a la carga, ya nos lo ha referido el doctor Monteagudo en alguno de sus artículos, y se han publicado últimamente artículos en los cuales bajo rehabilitación con isquemia, así como periodos prolongados o un tanto más largos quirúrgicos, bajo hipoxia tienen mejores resultados debido a este aumento del glutamato, los cuales se han medido a través de la disminución del dolor y resultados funcionales posteriores a los 6 meses. Iniciaré hablando de las rupturas agudas, aquellas rupturas que se están reparando de manera estable, ya sea abierta o percutánea, pero que consideremos el resultado sea estable. Y voy a regresar a lo que dije previamente acerca de la carga, por qué se habla de realizarla de manera inmediata, un día posterior a la cirugía, se han visto buenos resultados, y a esto se le ha anexado la movilización después de las 2 semanas, se ve que los niveles de glutamato aumentan con los beneficios que previamente ya había descrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que después de los 6 a 9 meses los resultados han sido similares en aquellos pacientes que se inicia la movilización de manera temprana a las 2 semanas o cuando lo dejamos posterior a las 6 semanas. Esto lo menciono para aquellos pacientes que tienen edema o que nosotros
tenemos esta duda o la incertidumbre con un riesgo alto de dehiscencia de esa herida. ¿Cómo voy a empezar mi movilización? Este es un protocolo acelerado, ya el doctor Myerson por ahí lo abordaba, sin embargo aquí nos fija un poco más acerca de la flexión dorsal. Posterior a la cirugía vamos a empezar nuestra carga completa, está asistida con una bota Walker. Los rangos de movimiento no vamos a tener ninguno hasta la tercera semana. En esta tercera semana ya vamos a empezar a realizar algún tipo de programa de rehabilitación donde se haga movilización pasiva, 30 grados de flexión plantar y 0 grados de flexión dorsal. A partir de la sexta semana ya podemos empezar a hacer algo de flexión dorsal, siempre visualizándola de manera directa, checando a nuestro paciente y siempre y cuando no haya dolor, edema o incluso que la herida ya esté totalmente cicatrizada. A la séptima semana nuestro paciente ya debe ser capaz de estar haciendo marcha e incluso trotando. Y cuando pensamos en carga completa, lo primero que nos viene a la mente es la herida, este riesgo de dehiscencia. Este estudio con 101 pacientes, voy a hablar solamente de la parte quirúrgica, en la cual se les pone bota Walker con 22 grados de flexión plantar y se deja la carga completa, se observa que no hay dehiscencia de herida. Ellos inician una rehabilitación activa a las 2 semanas con un protocolo parecido al que previamente mencioné y la bota Walker la dejan solo 6 semanas. Ojo, es un protocolo que mínimo dura 12 semanas. Hay que tener en cuenta que hay otros artículos que ya reportan un nivel de infección del 1% y una dehiscencia hasta del 3%. Siguiendo el mismo protocolo. Sin embargo, se refiere que puede ser porque el retiro de cuñas ha sido muy acelerado, o la otra es que la bota Walker llega a causar algún tipo de fricción. Y cuando decidimos no operar a nuestro paciente, este esquema me parece óptimo para aquellos que no se han operado, que no tenemos un gap amplio, y las condiciones para poder hacer este tipo de rehabilitación gap not es que la lesión sea menor a 7 días, que no tenga ninguna enfermedad crónico-degenerativa, incluso que no se haya hecho uso de una infiltración de corticoide dentro de las primeras, de las pasadas 6 semanas, o que esté usando quinolonas el paciente. Y por último, que la inmovilización haya sido en flexión plantar dentro de las primeras 48 horas. En este protocolo se inmoviliza al paciente en un tipo de esquela como la que se observa en la imagen y se deja en flexión plantar pasiva máxima durante 2 semanas. Aquí sí evitan la carga durante estas 2 semanas. A partir de la segunda semana agregamos una bota Walker con cuñas que nos permitan flexión plantar hasta de 30 grados y vamos a empezar movilización pasiva. Ellos nunca hacen una flexión dorsal mayor a la posición neutra. Tienen mucho cuidado, inclusive después de las 12 a 16 semanas. La carga se le instruye al paciente para que se realice a partir de la segunda semana con un 25% del peso corporal y llegar a la quinta o octava semana con el peso completo. Podemos hacer uso de electroterapia para mantener el trofismo muscular, así como medidas antiedema a partir de la segunda semana, estar vigilando bien la herida quirúrgica y el gap, que no se aumente este gap de la lesión. Y podemos empezar con ejercicios de fortalecimiento. Este es un ejemplo, un hill raise en sedestación, bipodal y luego unipodal. Y a partir de la octava semana ya podemos empezar con ejercicios de resistencia sin prácticamente peso agregado y fijarnos en que nunca pasemos la flexión dorsal neutra. A partir de la octava semana vamos ya a empezar a aumentar pues, con nuestra carga completa y la movilización, retiramos bota Walker y agregamos algún tipo de taping o tobillera antiedema como la que aparece aquí. Hay que instruir al paciente que el riesgo de ruptura es muy alto en esta fase porque se aumenta la confianza, sin embargo la resistencia del tendón es pobre. Aquí ya podemos empezar a trabajar la propiocepción, primero en superficies estables, y cuando empecemos a trabajar superficies inestables, habrá que apoyarnos de una cuña en la zona posterior para evitar de toda manera que haya dorsiflexión.
Aparte, en la semana 12 ya podemos empezar a hacer ejercicios de hip raise con carga, ya sea primero bipodal y trasladarnos a unipodal. En la semana 16, que ya obtenemos un 80% de resistencia de este tendón, podemos empezar a hacer deporte, instruir al paciente que no va a hacer jogging, salto o sprint, ya que se puede romper, y también tener muy consciente este paciente que hasta los 12 meses va a poder realizar actividad deportiva completa. En cuanto a tendinitis insercional, los ejercicios excéntricos son el gold standard. Algún cambio que se ha realizado actualmente es este, la dorsiflexión ya se está limitando. ¿Por qué? Se ha visto que en los protocolos en los cuales los ejercicios excéntricos son de movimiento completo, de esta dorsiflexión pasa al neutral, la satisfacción y la disminución del dolor es menor. Así es que se hacen ejercicios excéntricos modificados y es a través de hacerlos a nivel de piso para evitar esta dorsiflexión. Si agrego ondas de choque, este es un metaanálisis, algo actual, en el cual dice que son mejores las ondas de choque versus los ejercicios excéntricos, pero ojo, habla de los que son de rango de movimiento completo, que de por sí ya había mencionado previamente, los modificados son mejores. Se puede agregar algún otro tipo de terapia como inyecciones o proloterapia, viendo un mejor resultado. Y lo que sí se observó, bueno, es que tiene una mejora del dolor, el protocolo con frío y láser de baja intensidad que las ondas de choque. Pensar en poner ondas de choque en un paciente que es deportista porque tiene esta condición, pues no es alguna ventaja ya que se ven los mismos resultados. Lo único que sí nos ofrecen las ondas de choque es la disminución del dolor. Y este resultado se ve mejor en las tendinitis no calcificadas. Hay estudios que se hace ultrasonido posterior al uso de ondas de choque y no se observa mejoría en el aspecto de la calcificación, así es que mejor evitarlo, usarlo en este tipo de patología. Y hablando de las tendinitis no insercionales, este dolor en la porción media, los esquemas de ejercicios excéntricos propuestos por Alfredson o Silvernagel son óptimos siempre y cuando cumplamos estas dos características, más de 12 semanas de tratamiento y que tengamos 3 semanas de reposo deportivo. Hay 3 aspectos que me agradan bastante de este protocolo, ya que observa el dolor. Es decir, que no vamos a progresar nuestra terapia o ejercicio si el paciente tiene algo de dolor. La recuperación, hay que instruir al paciente que no vamos a seguir haciendo ejercicio cuando superamos esta carga, ya que se va a recuperar hasta 3 días posteriores, y la curación completa. Decirle al paciente que hasta los 12 meses va a tener una recuperación completa. Ojo, esto no quiere decir que el nivel de satisfacción sea el previo al de la lesión, ya que el 49% de los pacientes sienten esta inseguridad o disminución del nivel previo. Podemos medir el dolor a través de una escala numérica o visual. Ellos inician dentro de las primeras semanas, muy parecido al protocolo que hablé previamente, poniendo hill raise en sedestación y luego en bipedestación y después en una superficie volada que puede o no tener inclinación. Hay que tener este aspecto en cuenta. Si vamos a trabajar hill raise con la rodilla extendida, trabajamos muy bien el aparato gastrosóleo, pero si queremos aumentar la activación de nuestro sóleo, habrá que agregar un poco de flexión de la rodilla. Y por último, en este paciente que es deportista, podemos agregar o apoyarnos de la gráfica que viene en este artículo, en el cual nos instruye del nivel de impacto de la actividad que vamos a ir agregando en este deportista y el máximo nivel de dolor que vamos a tolerar para poder progresar a más intensidad, así como los días de reposo que va a tener. Siempre, siempre instruir a nuestro paciente que este tipo de rehabilitación o las lesiones de la polea posterior van a conllevar largo tiempo de recuperación, que debe de ser bastante paciente, que debemos de ser muy estrictos en esta rehabilitación. El apego hacia el médico también debe de ser muy estricto. Y por último, tener en cuenta que hasta los 12 meses podrá reintegrarse a una actividad completa. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Pues qué gusto estar, aunque sea a la distancia, aquí en contacto con los socios, con el resto de la gente que está interesada en que sigamos actualizándonos un poquito en estos tiempos difíciles. Pero bueno,
vamos a lo que toca, que es hablar acerca de las lesiones, las rupturas agudas del tendón de Aquiles. Hay que recordar que el tendón de Aquiles es un tendón que tiene cierta susceptibilidad a sufrir este tipo de lesiones. Es una ruptura muy frecuente, la más frecuente dentro de los miembros pélvicos, y que ocurre principalmente entre la tercera y quinta década de la vida. Esto ocurre primordialmente en pacientes del sexo masculino, probablemente por características hormonales propias o bien por las actividades que están relacionadas con pues, el sexo propiamente. La anatomía del tendón de Aquiles es una anatomía que ya todos sabemos compleja, sin una vaina que lo recubra y que le dé nutrientes, y con un área vascular problemática, sobre todo al centro del tendón. Existen también factores de riesgo que tenemos bien identificados que pueden ser cosas que favorezcan la ruptura del tendón de Aquiles, principalmente la edad avanzada, que va correlacionada al desgaste que van teniendo este tipo de estructuras, el uso de algunos medicamentos como las quinolonas o los esteroides de manera repetida, sobre todo cuando se utilizan infiltraciones directas en el propio tendón, la degeneración que puede llevar esta estructura, dada propiamente por un acortamiento primario, que sería una de las teorías más recientes que se están desarrollando alrededor de esto, o las deformidades angulares que puede presentar el retropié. La sobrecarga o la repetición de estímulos que puedan llevar a lastimar el tendón, como los deportes de alto impacto o la hiperpronación también en los pies, puede ser otro de los factores que ocasionen la ruptura de estas estructuras. Cuando tenemos una ruptura del tendón de Aquiles, habitualmente aparece un dolor súbito quemante. Nuestros pacientes suelen referirnos que al estar caminando o realizando alguna actividad deportiva, escuchan y sienten como si alguien les hubiera pegado en la parte de atrás del tobillo. El chasquido que se alcanza a escuchar regularmente lo percibe tanto el paciente como la gente que está alrededor de él, e inmediatamente lo que notamos es una pérdida del equino fisiológico, la incapacidad del paciente para poderse poner de puntas o para llevar a la flexión plantar el pie afectado. Ya conocemos perfectamente los datos clínicos como es el signo de Thompson o el signo del hachazo que corroborarán este tipo de lesiones. El diagnóstico de este tipo de problemas es usualmente clínico, aunque en todos los casos nos debemos de apoyar de algún tipo de imagen. La resonancia magnética, a mi parecer, es el estudio que otorga mayor sensibilidad y que nos permite, además de corroborar la ruptura del tendón de Aquiles, el realizar la medición, si es que hay, del gap que se provoca cuando el tendón se retrae y por lo tanto nos permite hacer una mejor toma de decisiones respecto a la técnica quirúrgica que vamos a utilizar. Si decidimos utilizar el ultrasonido, bueno, es una herramienta más barata, pero hay que tener sus cuidados. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de un ultrasonido en donde claramente podemos ver que el radiólogo se ha dado cuenta de que existe esta ruptura de la estructura tendinosa del tendón de Aquiles. Sin embargo, no es raro que dentro de los reportes que se nos otorgan en el caso del reporte del ultrasonido, el radiólogo nos diga que el tendón está roto en el 50, en el 70, en el 80% del diámetro de la estructura del tendón. Sin embargo, hay que recordar, como sucede, por ejemplo, con cuando nos invitan a una fiesta y nos dicen que va a ser algo tranquis, que no necesariamente las cosas son así. Cuando nosotros abrimos el tendón de Aquiles para observar la ruptura, habitualmente nos damos cuenta que las rupturas son completas. El tema de que el radiólogo nos reporte una ruptura parcial tiene que ver con la sobreposición de las fibras que hay a la hora que viene la ruptura, que usualmente es por arrancamiento. Las rupturas nítidas o las rupturas muy, muy bien delimitadas en el tendón de Aquiles son más bien raras, y eso hay que considerarlo y explicárselo al paciente, porque si no puede ser un tema que nos genere algo de problema a la hora de nosotros hacer las indicaciones, sobre todo respecto al tratamiento quirúrgico. Si vamos a reparar un tendón de Aquiles, nos vamos a encontrar con muchas preguntas. A pesar de ser
un procedimiento que se realiza o un diagnóstico que se realiza con muchísima frecuencia, aún existen muchos temas por explorar. Y dentro de las preguntas que nos tenemos que hacer o que seguimos haciéndonos actualmente respecto al tendón de Aquiles es, ¿vale la pena hacer un tratamiento quirúrgico o es mejor optar por un tratamiento no quirúrgico? Si decidimos reparar mediante una cirugía, ¿cuál es la tensión ideal que le debemos de dar al tendón para que tenga una mejor recuperación? ¿Cuándo hay que iniciar la carga de peso y qué tipo de inmovilización vamos a utilizar? Y luego, ¿qué hacer si nos enfrentamos a una reruptura? Hablando acerca del tratamiento no quirúrgico, tenemos una buena cantidad de protocolos. En la parte superior de la diapositiva estamos viendo descrito uno de los tratamientos no quirúrgicos que se utilizaron mayormente y hace tiempo. Un molde alto con la rodilla flexionada, inmovilizando la rodilla, teniendo el tobillo en equino por algún par de semanas, y después pasar a un molde corto que permanecerá en la posición neutra del retropié por 8 semanas. Se recomienda evitar la carga por 6 semanas, empezar con los ejercicios de flexión plantar después de esto, e ir llevando pues el proceso de rehabilitación. Esto es lo que se pensaba hace un tiempo. Ya sabemos también que recientemente un grupo de cirujanos ortopedistas canadienses describieron un tratamiento no quirúrgico un poco más agresivo y que esto provocó entonces el auge nuevamente de voltear a ver el tratamiento no quirúrgico como una posibilidad. Estos autores decían que encontraban resultados más o menos similares al mediano y largo plazo, tanto en el tratamiento no quirúrgico como en el quirúrgico, con lo cual entonces recomendaban que en muchos casos se podía llevar a cabo el tratamiento no quirúrgico. Claro, el tratamiento no quirúrgico del que ellos hablaban incluía una carga de peso bastante más temprana, un trabajo de rehabilitación un poco más agresivo, y eso es lo que eventualmente ayudaba a mostrar unos mejores resultados. Hoy sabemos también que el tratamiento no quirúrgico o estos estudios que apoyan el tratamiento no quirúrgico no necesariamente son los más estrictos en cuanto a metodología, y sigue entonces permaneciendo la duda si en verdad es una opción suficientemente buena el realizarlo en la mayoría de los pacientes. Si hablamos acerca del tratamiento quirúrgico, como les comentaba, el utilizar la resonancia magnética como medio de diagnóstico nos permite inicialmente también conocer a qué nos vamos a enfrentar y decidir de mejor manera qué tipo de reparación vamos a hacer. Si es suficiente una reparación término-terminal, si hay necesidad de realizar algún tipo de elongación al tendón o alguna transferencia tendinosa en su caso. Este metaanálisis que se publicó no hace mucho, nos hace precisamente una comparación respecto a ambos tipos de tratamientos. Y nos dice lo siguiente: en el tratamiento no quirúrgico podemos llegar a tener hasta 3 veces más riesgos de una nueva ruptura después del tendón, y eso hay que considerarlo. En el tratamiento quirúrgico, sin embargo, una tercera parte de los pacientes presentará algún tipo de complicación, aunque afortunadamente la mayoría de estas complicaciones serán menores, ¿no? Como las que estamos viendo descritas aquí en la parte de abajo de la diapositiva también. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico, al igual que las observaciones que hacíamos respecto al tratamiento no quirúrgico, ha evolucionado. Y hoy encontramos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a tratar de disminuir esas complicaciones que se presentaban habitualmente en el tratamiento quirúrgico. Lo que parece quedar claro, tanto en el tratamiento no quirúrgico como en el tratamiento quirúrgico, es que el estimular la función del tendón de manera temprana, con rehabilitación y carga de peso cuidada, controlada, pero inmediata o temprana, favorecerá en todos los casos la cicatrización adecuada del tendón, así como las características que presenta esta cicatrización. Si optamos por el tratamiento quirúrgico, nos topamos con una nueva serie de preguntas que habrá que resolver. ¿Cuál es el tipo de abordaje más adecuado que vamos a hacer para nuestra reparación? ¿Un abordaje abierto, un abordaje mini-open o un tratamiento percutáneo? ¿Qué tipo de material de sutura vamos a utilizar? ¿Qué técnica de sutura es la que nos va a brindar mejores resultados?
existe la necesidad de inmovilizar de manera rígida y absoluta el pie de nuestro paciente, el tobillo de nuestro paciente, ¿cómo y con qué? ¿Cuándo debemos de empezar la rehabilitación? Y si existe la necesidad de realizar algo más, como por ejemplo, una aumentación ya sea biológica o de algún otro tipo. Lo veremos un poco más adelante. En los tiempos recientes, el tratamiento mini-open o percutáneo ha empezado a tener un auge importante, porque como decía hace un momento, las posibilidades de las complicaciones, sobre todo de la piel, se han visto delimitadas de manera muy importante. Hay que tener en cuenta toda esta lista de cosas que pueden llegar a pasar a la hora de tener un tratamiento quirúrgico, como la posibilidad de una infección, de esencias de herida, las re-rupturas, cuánto es lo que está costando a nuestro paciente el realizar este tratamiento, las lesiones nerviosas asociadas, principalmente la del nervio sural, que sabemos que es la estructura que más fácilmente puede verse afectada en este tipo de tratamientos, y la recuperación funcional de nuestros pacientes. Aquí tenemos el comparativo que se realizó en algunos de estos estudios, y ustedes pueden ver cómo cada técnica quirúrgica tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los tratamientos percutáneos o mini-open, los tiempos quirúrgicos se disminuyen, las lesiones del nervio sural también parecen disminuir, pero nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas. En el tratamiento abierto convencional, la dehiscencia de la herida o la infección, sin duda, serán factores a considerar. Aquí estamos viendo en este comparativo cómo los autores determinan que, de hecho, el tratamiento abierto convencional llega a representar mayores costos, y esto tiene que ver con las complicaciones, no necesariamente con el material que se utiliza dentro de la técnica quirúrgica. Bien, y la percutánea entonces es más rápida, tiene menos posibilidades de complicaciones, sobre todo en la piel, pero no todo es miel sobre hojuelas. Y aquí estamos viendo un estudio muy interesante en donde nos están mostrando que a pesar de que tenemos una reducción del tiempo quirúrgico, esto no necesariamente favorece la reparación del tendón. Así tal cual, como lo están viendo en el título de este artículo, que es controversial, dice que el tiempo quirúrgico prolongado en las reparaciones tendinosas, de hecho, favorece el resultado final que va a tener esa reparación del tendón, principalmente por las características de los elementos químicos que va a empezar a generar este tiempo quirúrgico alargado. Entonces, no es un tema sencillo, hay muchas cosas que preguntarnos, hay muchas cosas que seguir analizando, y esto es un detalle curioso a considerar. La lesión del nervio sural, que se presume como una de las cosas que se contienen de manera importante a la hora de hacer reparaciones con mini open o percutáneas, pues no necesariamente se eximen en este tipo de procedimientos quirúrgicos, y aquí vemos cómo también, a pesar de hacer un tratamiento con Aquilón, que es una marca precisamente con la que se empezó a hacer la reparación percutánea, pues aún con esos elementos puede llegarse a lesionar el nervio sural. Esto hay que considerarlo, tomarlo en cuenta y tomar las precauciones necesarias. Otro de los puntos fundamentales a analizar en la reparación de un tendón de Aquiles es el material de sutura y el tipo de nudos que vamos a utilizar. Si hablamos de experiencias personales, yo creo que la utilización de un material de sutura que sea menos reactivo para nuestros pacientes favorecerá la cicatrización tanto del tendón como evitará también las complicaciones de la piel que se dan principalmente por la irritación de este tipo de materiales. Aquí vemos cómo esta serie de artículos efectivamente muestran que los materiales, entre menos reactivos sean, tendrán mejores resultados. Y hablando de los nudos quirúrgicos, el Bunel o el Krakow parecen ser los tipos de nudo que nos dan una mayor resistencia a nuestras reparaciones, con tasas, vamos, de tolerancia al pull-out bastante mejores de las que pueden obtenerse con otro tipo de nudos quirúrgicos. Muy bien. Finalmente, en este artículo de revisión, los autores nos recomiendan utilizar suturas
preferiblemente mayores de diámetro 0, preferiblemente del número 2, pero sin llegar tampoco a suturas demasiado gruesas, que es lo que habitualmente solemos hacer, buscar los materiales más gruesos, más duros, con el afán de que nosotros querer obtener una reparación más fuerte y más estable. Sin embargo, esto no todas las veces es necesario y creo que debemos de evitar realizar una buena, colocar una buena cantidad de material de sutura o demasiada cantidad de material de sutura en nuestra reparación, porque esto nos puede llevar nuevamente a la estrangulación de nuestros tejidos tendinosos y a la irritación de la piel circundante con las respectivas complicaciones que pueden aparecer. Usualmente yo hago una serie de nudos nada más, un par de nudos en cada lado de los extremos del tendón, y las reparaciones finales las realizo igual como lo sugieren en este artículo, con Bicryl de un diámetro no muy grueso. La inmovilización, habitualmente la solemos dejar en equino, pero existe suficiente evidencia para demostrar que no es necesario mantener esta posición del tobillo. Nosotros dejando un tobillo neutro es suficientemente bueno para que el tendón no esté jalando demasiado, no se retraiga o no esté generando una fuerza de retracción demasiado fuerte que nos favorezca que venga una ruptura nuevamente del mismo. La posición en neutro no genera tanta fuerza y por lo tanto la reparación continuará de una buena manera. No hay necesidad de que nosotros dejemos a nuestro paciente en una posición de equino forzado, ni tampoco que inmovilicemos a nuestro paciente por arriba de la rodilla. El control simple de la dorsiflexión más allá de los 10 a 15 grados parece ser suficiente para cuidar nuestra reparación y permitirle al paciente que empiece a hacer funcionar, trabajar tanto su tríceps oral como el tendón de Aquiles, y que estos estímulos mecánicos favorezcan la calidad o impacten en una mejor calidad en la cicatrización de estas estructuras. Como comentaba hace un momento, la rehabilitación temprana sin duda también ha demostrado ya ser un factor importante para que le vaya mejor a nuestros pacientes. Es recomendable poner a trabajar los músculos de nuestro paciente lo antes posible y, si es posible también y tenemos el cuidado adecuado, una carga de peso temprana favorecerá de la misma manera la cicatrización adecuada del tendón. Vamos a ver rápidamente la técnica quirúrgica de la cirugía de mínima invasión. Este es un caso muy especial porque pueden ver ustedes que la ruptura del tendón es muy nítida. Este paciente tuvo una lesión con un vidrio que pues tuvo la mala fortuna de que se clavara justo en el punto necesario para romper el tendón. Pero la forma en que fue esta ruptura pues hace que se favorezca este tipo de tratamiento, un tratamiento de mínima invasión en donde vamos a tener unos bordes nítidos y vamos a poder lograr entonces que nuestros extremos del tendón se junten adecuadamente o se acerquen lo necesario para favorecer su cicatrización. Aquí estamos viendo cómo se toma la parte proximal del tendón. Aquí lo tenemos ya sujeto y utilizaremos una técnica de puenteo en donde estas mismas suturas se atravesarán por el cuerpo de la parte distal del tendón y se anclarán al hueso calcáneo. Esto para simplemente lograr que los extremos del tendón roto se aproximen lo suficiente para poder generar una adecuada cicatrización. Si ustedes se fijan en este tipo de técnicas quirúrgicas de puenteo, digamos, o en donde se pretende simplemente aproximar los bordes del tendón afectado, bueno, se juntan precisamente en algún punto las dos opciones de tratamiento quirúrgico que tenemos, tanto el no quirúrgico como el quirúrgico. Aquí vemos cómo queda esta reparación, suficientemente estable, suficientemente fuerte, para que nuestro paciente tenga unos buenos resultados. Es importante tener pendiente también y tener en cuenta las complicaciones que puede haber. Aquí estamos viendo algunas, por ejemplo, una lesión en donde un paciente, en donde la lesión ha ido mal,
ha tenido esta complicación, una necrosis del tendón de Aquiles y la exposición del mismo. Y bueno, para este tipo de casos, las transposiciones tendinosas como la utilización del FHL pueden llegar a ser una buena herramienta. Aquí vemos cómo se puede primero medir el gap, ver qué es lo que nos queda de defecto y en su momento obtener el flexor largo del dedo gordo como un músculo accesorio que nos ayudará a sustituir precisamente la función del tendón. Las transposiciones del FHL, como lo pueden ver aquí, funcionan considerablemente bien y es una de las herramientas que podemos utilizar en el caso de tener complicaciones de importancia. Aquí vemos otro caso en donde también tuvimos una pérdida importante del tendón y en donde utilizamos efectivamente la misma técnica de transposición del flexor al lucis longus. Para concluir, hay que saber que en las rupturas del tendón de Aquiles debemos de prever los problemas de la piel. Si se decide operar, hay que operar pronto para evitar la retracción de las estructuras tendinosas. Hay que tener cuidado con el nervio sural. Hay que saber qué sutura podemos utilizar para evitar complicaciones. Y si tenemos la posibilidad, si nuestro paciente es candidato a realizar este tipo de manejo, iniciar una rehabilitación temprana y un manejo con movimientos o una recuperación funcional, si es posible. Si tenemos una complicación, una trágica complicación de este tipo de reparaciones, las transferencias tendinosas, sobre todo la del FHL al calcáneo, siempre será una buena opción y hay que tomarla en cuenta. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Quisiera darle las gracias a todo nuestro panel de profesores por estas pláticas que fueron, la verdad, muy enriquecedoras y sobre todo al Colegio Mexicano de Ortopedia que nos ha permitido hacer este tipo de actividades durante este tiempo que ha sido difícil de distancia social. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos algunas preguntas del auditorio que nos hicieron por vía digital, tanto en la página de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo como del Colegio Mexicano de Ortopedia. Entonces, algunas de ellas ya se respondieron, muchos son de la rehabilitación. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas en específico. Como, doctor Del Vecchio, ¿cuántas veces se infiltraría el PRP en un problema de tendinitis del Aquiles? Eso, bueno, depende de los protocolos. Normalmente los que más tienen experiencia hablan de 3 a 5, no más de 5. Si a la quinta sesión y habiendo combinado con otros tratamientos, el paciente no va bien, normalmente se combinan 3 tratamientos conservadores juntos, pasaríamos ya a la instancia un poco más invasiva. Entonces lo habitual es de 3 a 5 sesiones. Muy bien. Había una pregunta sobre el COVID, que esa la voy a responder yo. Nos preguntan si es conveniente hacer las pruebas de PCR en los pacientes que están asintomáticos para meterlos a quirófano. Y esto, aunque se ha recomendado en algunas guías, pues también los expertos nos dicen que la prueba de detección es poco... nos da falsos negativos en más del 40% en los pacientes que están asintomáticos. Entonces, ¿podríamos caer en el error de considerar pacientes que son positivos, pero están en ese periodo asintomático, como negativos? Entonces, pues, se pueden hacer la tele de tórax o la TAC. También la TAC tiene un alto grado de falsos negativos, pero nos da un poco mejor de sensibilidad que la prueba. Ya cuando lleguen a, por lo menos en México, no hay pruebas todavía de marcadores inmunológicos. Si tuviéramos estas pruebas, a lo mejor podríamos tener una mejor ayuda. Bueno, entre otras preguntas, nos preguntan, doctor Carlin, ¿cuál es la edad más frecuente de ruptura del tendón de Aquiles? Estaríamos hablando de entre los 30 y los 50 años, más o menos, aproximadamente. Muy bien. Y doctora Elsa, yo creo que estas preguntas fueron antes de sus pláticas, porque la verdad fueron muy claras. Pero bueno, nos preguntan que básicamente, ¿cuándo inicio la marcha después de una reparación? ¿Cómo pongo la férula, si la uso corta o larga? ¿Y cuánto tiempo después de la reparación iniciamos el apoyo? Bien, en rupturas agudas del tendón de Aquiles que se tratan previo a por lo menos 7 días y que vemos que la piel no sufrió, se puede realizar incluso la carga al día siguiente de la cirugía.
se recomendaban, bueno, los artículos, y lo que incluso he hecho es con bota walker, con cuñas, alcanzar de entre 20 y 30 grados de flexión plantar, y estas cuñas se van retirando cada semana, hasta, normalmente son nada más tres cuñas que uno llega a poner, se van quitando cada semana para dejar la posición neutra. Entonces, carga y marcha, tal vez asistida con muletas, al día siguiente de la cirugía, cumpliendo estas condiciones, que la piel no tenga sufrimiento, sino si habrá que dejar algo de reposo al paciente. Muy bien. ¿Y el retorno al deporte después, a lo mejor, de la tendinitis, de un tratamiento por tendinitis corporal, doctor Del Vecchio? Normalmente, bueno, de acuerdo al tratamiento, sí es un tratamiento un poco más mínimamente invasivo y son actividades que no son de impacto o de salto. Probablemente entre la sexta y la octava semana puedan empezar a hacer algo. Javier, tú, me voy a meter aquí. Javier, por ejemplo, no sé si tengas experiencia en este dos tipos de técnicas quirúrgicas, hablando de la mínima invasión. La término terminal, que serían la habitual, aunque sea por mínima invasión, contra el puenteo o el speed bridge de una casa comercial, que es la que lo favorece principalmente. ¿Consideras que hay una diferencia en cuanto al tiempo en el que pudieran volver al retorno con esas dos técnicas o lo manejarías igual? ¿Me dices en agudo o en crónico? En agudo. Sí. No, el protocolo creo que es... A ver, si bien el speed bridge, uno cuando termina la técnica quirúrgica parece un poco más estable, quizás lo que es el retorno a actividades de impacto y contacto los manejaría igual. Ahí estamos hablando de 3 o 4 meses en general. No sé si cambiaría mucho la técnica. Es verdad que uno siente mayor estabilidad en el momento de la cirugía, pero no debemos olvidar los tiempos biológicos de reparación. Creo que antes de los 3 meses, para que un paciente pueda saltar o correr, creo que estamos asumiendo un riesgo, porque además seguramente no está totalmente arreglado. Muy bien, muchas gracias. Y a ver, doctor Collar, la misma pregunta, pero para las tendinitis insercionales. Bueno, en relación, como decía Javier, hay que ver qué tipo de tratamiento es el que se le hace. Si es una parte endoscópica donde no está tan dañado el tendón, podemos hacer la carga inmediata y se inicia actividades igual a los 15 días de actividad de no impacto y empezamos a correr y actividad mayor o empezar entrenamientos a partir de los 2 o 3 meses para quedar ese tiempo biológico de reparación. Si tengo que resecar parte de tendón y tengo que reforzarlo o reinsertarlo, hay que darle tiempo biológico parecido. Si inicia la carga rápida, yo normalmente lo dejo apoyar a partir de la segunda o tercera semana si tengo una reinserción, pero una actividad controlada y una rehabilitación desde el primer día para que no cambien esa cicatrización y sean unas fibras con mejor calidad. Muy bien, otra pregunta que ha estado más o menos en moda, la liberación de los gastrocnemios. ¿Qué piensas de la liberación de los gastrocnemios en 3 escenarios? Uno podría ser las rupturas agudas cuando estás haciendo una reparación término-terminal y que el tendón te queda muy tenso y entonces tienes un tobillo que está más en equino. ¿Hacer ahí una liberación de gastrocnemios o no hacerla? Lo otro es, en las tendinitis corporales, ¿podemos hacer esta liberación de gastrocnemios como parte de nuestro tratamiento? Y finalmente, en las tendinitis insercionales, ¿qué piensan ustedes? A ver, Luis, por orden en... Sí. Al revés. Bien, yo creo que yo soy un defensor en buena medida de la liberación del gastrocnemio medial. Yo creo que si estamos hablando de una tendinitis crónica, es una buena alternativa. He tenido considerablemente buenos resultados utilizando esta técnica quirúrgica. No hay que verla como una panacea, ¿no? En ningún caso, pero yo creo que en el caso de tendinitis crónicas, sin duda me parece un buen elemento a considerar como parte del tratamiento. Y dentro de tu tema, para después de una reparación aguda, que por ejemplo te queda muy en equino ese pie, ¿lo has hecho? Usualmente no, porque habrá que considerar que la ruptura propiamente realizó este alargamiento. Si nosotros nos alejamos un poco de la filosofía, a lo mejor que defendía, por ejemplo, el doctor Myerson hace algunos años, yo me acuerdo que en las conferencias que daba decía que esto, el tipo, las reparaciones del tendón de Aquiles, y la frase era tal cual, decía, debe de quedar tight as hell, es decir, tan apretado super, como el pierno. Súper tensa. Uh-huh. Así es. A lo mejor
podríamos tener problemas de un acortamiento posterior al evento quirúrgico. Sin embargo, ahora queda claro que no hay necesidad de dejar el tobillo en equino como habitualmente se pensaba anteriormente. Entonces, no creo que si nosotros dejamos una reparación en una posición neutra, por ejemplo, sin mucha tensión, haya necesidad de hacer un alargamiento adicional, ya que el tendón se ha alargado por sí mismo a la hora de la ruptura. Muy bien. Javier. A ver, lo que encuentro es bastante infrecuente la indicación para hacer una liberación del gastrocnemio medial. Es bastante infrecuente que una tendinopatía corporal no pase los 90 grados, tenga maniobra de Silver izquierda positiva. Así que encuentro bastante infrecuente. Si bien la técnica quirúrgica es bastante sencilla, también siempre, bueno, hay lo que está publicado que hasta un 20 o 30% de pacientes pierde alguna fuerza en la fuerza de salto, también obviamente hay que ver la actividad de los pacientes, pero me cuesta mucho, quizás, bueno, Luis tenga más experiencia, encontrar la indicación exacta para esto. En las tendinopatías no insercionales, bastante más infrecuente, quizás en las rupturas insercionales un poco más, pero lo que es no insercional es muy infrecuente encontrar la indicación. Muy bien. Elsa, ¿tienes algún comentario? No, creo que, bueno, lo único que podría agregar es que me parece pueden mejorar los pacientes a un protocolo de rehabilitación a medidas no quirúrgicas previas. Entonces, sí, serían muy pocos casos y con una actividad deportiva de bajo impacto. Muy bien, doctor Cuenca. Exactamente. Tengo una pregunta por acá. Ah, bueno, Alberto, tú dilo. No, es que solamente para complementarlo rápido, es igual para pacientes de mucha demanda, siempre se ha visto que el miedo que va a perder un poco de potencia, entonces se limita mucho esa indicación. Y si ya tenemos de diagnosticado previamente que va a tener un acortamiento de gastrocnemios como el mayor causante del problema, entonces sí podría asociarlo al tratamiento de una tendinitis insercional. Si no va bien del todo con la rehabilitación y hace algo menos agresivo para todo, ¿no? Si no hay una lesión de fondo a nivel del tendón. Ahora sí, Luis, dinos. Tengo una pregunta que nos están haciendo por el Facebook, que dice el doctor Carlos García, las complicaciones cutáneas en posoperados, me parece una buena pregunta, las complicaciones cutáneas en posoperados de lesiones agudas, ¿cómo las manejan? Denle. Bueno, pues depende del tipo de lesiones que tengas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores por los que o por lo menos en los que yo he tendido a cambiar del manejo abierto a un manejo más mínimamente invasivo, ¿no? O sea, precisamente el miedo a las heridas cutáneas. Y finalmente también las heridas tradicionales han disminuido de tamaño, ¿no? Pensando en esto. Ahora, ¿cómo las manejo? Pues depende mucho de qué es lo que tenga. Si tengo necrosis, o sea, se tienen que debridar, tenemos que lograr una cobertura lo más rápido posible. Pues ahí entre apósitos, debridamientos y el uso de sistemas VAX, creo que en eso podríamos basar un poco el manejo, ¿no? No sé si por ahí va la respuesta que estaba esperando el doctor. Y sobre todo ver hasta si tiene cuando, o no tiene. A lo mejor para orientar un poco más la pregunta, ¿hasta cuándo una complicación de piel no vale la pena aferrarse a la piel y mejor voltear a ver el tendón, que seguramente es lo que está fallando, a abrir y hacer lo que se tenga que hacer? Pues habrá que ver, yo creo que si tiene asociado o no asociado un proceso infeccioso. Habrá que ver también las suturas que se utilizaron, porque a veces es el mayor problema, la reacción que nos está dando todavía en México, se sigue utilizando en algunos casos el etibón y eso nos genera mucho problema, mucha reacción. Y vemos si es el causante del problema, la reacción que está haciendo el etibón, si es un proceso infeccioso, entonces ahí sí vale la pena no aferrarse a esa piel ni nada, de cuidar bien, y poder apoyarnos, como decía la doctora, con sistemas VAX o algo para poder cubrir y poder planear o un cierre en segunda instancia o una cobertura. Javier tiene mucha experiencia también en conservar estas extremidades difíciles, Javier, no sé, algo que... Sí, a ver, creo que en heridas como estas, en contacto prácticamente con el tendón, no esperaría mucho más de 4 o 5 semanas y eventualmente hacer un debridamiento profundo y un cierre primario si dan las partes blandas. Pero no esperaría mucho... Si efectivamente la herida todavía sigue con algún tipo de exudado o manchando la gasa, son heridas tanto mínimamente invasivas como percutáneas que la segunda semana debería estar toda cerrada. Así que si pasa ese plazo sería bastante agresivo con estas heridas. El tendón se comporta muy mal en relación a la exposición, a las infecciones, y no es tan infrecuente tener que resecar
parte del tendón o a veces todo, inclusive en pacientes mayores, donde no olvidar bien. Que tenemos que limpiar el tendón para que podamos lograr que la piel cierre arriba, ¿no? Eso es lo que... Y recordar que hasta el 50% del tendón no lo puede resecar, volver a tubilizar y eventualmente cerrar la piel. Pero sería bastante agresivo con heridas que todavía siguen manchando. Muy bien. El doctor Frías nos pregunta, la última pregunta que tendremos es si las quinolonas producen rupturas de tendón. Nos dice que todos lo mencionaron, pero que cuál es la fisiopatología, que qué sucede a nivel molecular. No sé si alguien tenga alguna respuesta para él. Yo lo he visto con pacientes, es más, una dermatóloga que tuvo una tendinitis bilateral y después de 3 tomas de la quinolona, no sé, pero la verdad es que no sé qué está pasando a nivel molecular dentro del tendón. Yo igual he visto los casos, he tenido rupturas precisamente que fácilmente se pueden asociar al uso de quinolonas. Desconozco la fisiopatología molecular, pero supongo que podemos revisarla en alguna publicación, ¿no? Lo que sé es que aún discontinuado la medicación está asociado más a ciprofloxacina, los pacientes persisten con sintomatología hasta 3 meses, en lo que es tendinopatía. Rupturas también son frecuentes, pero lo que hemos visto es más tendinopatía que persisten a pesar de un tratamiento correcto como 3 meses. Pero está más asociado a ciprofloxacina que las otras. Así es. Él nos va a sacar del apuro. Claro. En realidad aquí fallaría, leí un tanto, bueno, de manera indirecta en el artículo decía que, por ejemplo, no usa el protocolo convencional o no quirúrgico en pacientes que habían tomado quinolonas o que habían tenido infiltraciones locales con corticoides porque esto iba a disminuir la vascularidad y no dejaba reorganizar las fibras del tendón. Sería como indirecta la respuesta en estos. Este factor asociaba lo mismo, el corticoide, las quinolonas, con la misma causa de hipovascularidad. O sea, a lo mejor es una buena idea la próxima vez que tengamos estas tendinitis y las operemos, tomar una biopsia y a ver qué encontramos, ¿no? Hacer algún protocolo entre todos. Pues bueno, les agradezco a todos su presencia. Ya estamos un poco colgados en el tiempo, entonces vamos a despedir este webinar. Tuvimos una muy buena asistencia, más de 778 asistentes en la página del colegio y 111 más o menos en la página de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. Les agradezco a todos su presencia, a todos los profesores y a todos los asistentes y les agradezco mucho el apoyo del colegio. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Gracias.